Es una mañana de verano. Estos científicos enfrentan la difícil tarea de encontrar a un ave pequeña y rara en los miles de hectáreas inundables que rodean esta laguna. Se han estado preparando para llevar a cabo una investigación sin precedentes en Uruguay con la colaboración de un grupo de colegas norteamericanos. Conocer la ruta migratoria de una especie es el primer paso para averiguar por qué su población ha venido disminuyendo. Este año tenemos como objetivo capturar al menos 50 chorlitos canela en un plazo de 5 días en la Laguna de Rocha. Para eso somos un equipo de 6 biólogos de distintas partes del mundo y también, por supuesto, biólogos uruguayos. Joaquín Aldave es un biólogo enfocado en aves migratorias y acciones de conservación con gran experiencia en la Laguna de Rocha. Colabora con él Pablo Roca, del grupo Aves Uruguay. 6 años de trabajo en el área no los libran de los imprevistos de esta temporada. Este potrero donde estamos ahora es un potrero que, en donde trabajamos todos los años y donde capturamos las aves, es muy utilizado por ellas. Sin embargo, este año, como la primavera ha sido muy lluviosa, el pasto está muy alto y las aves vemos que no están utilizando este potrero. Vimos unos bandos volando cerca de la laguna, pero se fueron rumbo al este, así que vamos a ir para ese lado a ver si encontramos algún potrero con hábitat disponible. Lo que sucede en una punta del ecosistema afecta cada uno de sus componentes. Por eso estudiar cada detalle de esta reserva de biosfera es la forma de comprenderla y proponer formas de producción y uso turístico que aseguren su conservación. Eso es un plan de manejo. Y su coordinación es la tarea de Lorena Rodríguez, especialista en ecosistemas de agua dulce, con quien los ornitólogos trabajan en conjunto. Las aves no hay muchas y están concentradas en pequeños puntos de toda la laguna, entonces encontrarlas es muy complicado. Bueno, la Laguna de Rocha es parte de un sistema de lagunas costeras a nivel nacional que además se extiende hasta el sur de Brasil. Y son todas lagunas que tienen la particularidad que se conectan a veces con el mar y a veces están cerradas. Entonces estas lagunas tienen una barra de arena, una flecha arenosa, un sistema de dunas que las separan del océano Atlántico. Se abre un canal en la barra y se conecta la laguna con el mar. Y en este ingreso de agua también ingresan la corvina blanca, el lenguado, la lacha, también el cangrejo sirí, que es el cangrejo azul, y también el camarón. Estos sistemas son muy productivos porque son cuerpos de agua muy llanitos. La luz del sol llega no solamente al agua, sino que también llega al fondo de la laguna. Entonces, en el fondo de la laguna pueden crecer algas adheridas ahí al fondo de la laguna y también plantas sumergidas, que después son alimento para aves o para peces. Y bueno, esta enorme productividad que tienen las lagunas costeras, asociada a la gran heterogeneidad, a la gran variedad de ambientes y tipos de ambientes diferentes, hace que estos sistemas sean tan diversos. Este es el hábitat de varias especies de aves migratorias: cisnes de cuello negro, coscorobas, flamencos y otras menos conocidas. Los chorlos. Para lograr su migración, las aves usan una larga cadena de sitios de parada. Si uno de estos lugares se degrada, la población total disminuye. Esto sucede con los chorlos canela y por eso son el objetivo principal de esta investigación. Tras un día de búsqueda, finalmente los biólogos encuentran un grupo de aves en un sitio apropiado para capturarlas. Deben organizar rápido el trabajo, de acuerdo a las condiciones del terreno y el viento.
Me gustó esa pendiente para acá, pero ahora que no la había visto antes. Este grupo de científicos norteamericanos especializado en aves migratorias colabora con Joaquín. Ellos han desarrollado una técnica de captura especialmente para esta oportunidad, distinta a la que utilizan sus colegas criollos. Veremos cuál da mejor resultado. What we're proposing to do is to place 50 light level geolocators on birds and then come back a year from now and try to recapture those same birds and then download the data from the light level geolocators. The main result from that data would be identifying the locations where the birds went throughout the whole winter, a whole year, the annual cycle. And by doing that, we can identify migration routes, stopover sites, wintering locations, breeding locations, basically track the movements of these birds in much finer detail than we ever could before. Por lo pronto, las redes norteamericanas son mucho más sencillas de colocar, de modo que rápidamente quedan listos para comenzar las capturas, mientras que Joaquín y Pablo aún están preparando su dispositivo. Las condiciones están ideales, hay buen viento de dirección constante y las aves se están moviendo en grupos bastante grandes, lo cual es muy bueno para capturarlos. Ojalá ya tuviéramos la red puesta y ya estuviéramos capturando. Esta red se llama Wilsternet y tiene su origen en el norte de Holanda, en la provincia de Friesland, y lo utilizaban en aquella región para atrapar a los chorlos para alimentarse. Y bueno, nosotros estamos aprendiendo a usarlo también. Hemos tenido resultados bastante buenos, pero es un sistema complejo y siempre hay detalles que tenemos que ir acomodando y aprendiendo y adaptándonos a las distintas condiciones. Una vez colocadas las trampas, ambos grupos deben esperar a que las aves, atraídas por los señuelos, intenten aterrizar en los sitios donde está colocada la red y así atraparlas. Mientras tanto, Lorena recorre la laguna junto a Héctor, uno de los guardaparques con más experiencia en el área. Los chorlos y playeros son un grupo de varias especies. La mayoría migra cada año desde el hemisferio norte hasta nuestras tierras para alimentarse y regresar unos meses después. Así suman unos 25.000 kilómetros de vuelo cada año. A lo largo de su vida, vuelan el equivalente a 200 vueltas alrededor del planeta. Walking this way, and then they saw the wings going, and it freaked them out, so they didn't want to get any closer. Rick identifica algunos problemas en su técnica de captura. Parece que deben ajustar algunos detalles. What we think is going on is that the decoys that had the wings going were actually scaring the birds instead of helping the birds. And so we're going to get rid of those. And we also think the decoys were too many where we set them. So it's probably lower density would be better. Los científicos uruguayos logran su primer captura. Deben actuar con rapidez porque las aves son muy delicadas. Pueden lastimarse cuando se debaten por escapar de la red. Se trata de un chorlo pampa. Esta especie suele migrar junto al chorlo canela y también es estudiada por Joaquín. Estas aves aprovechan las condiciones de primavera y verano durante todo el año. Se reproducen en el norte de Norteamérica durante el verano de aquella región
y migran hacia la zona, hacia el cono sur, durante el invierno del norte, estando, por lo tanto, en primavera y parte del verano en Uruguay, Brasil y Argentina. De esa manera aprovechan la oferta de alimento que hay en estos sitios, que es más alta durante estas épocas del año. Alas bien largas y puntiagudas, una adaptación de las aves que hacen vuelos largos. Estoy colocando los anillos, se le pone en una de las patas un anillo de metal que tiene un código y ese es el número del ave. El anillo de metal con el código se le pone a todas las aves que se marcan. Entonces uno, si recaptura o encuentra muerta el ave, puede saber la procedencia y llegar a quién lo anilló y en qué lugar. Tiene un, además del número del código, tiene un sitio web donde uno puede dirigirse y reportar el anillo si lo encuentra. Además, para el estudio que estamos haciendo, les ponemos anillos y banderas de colores. Entonces, esta combinación de banderas nos indica que el ave fue anillada en Uruguay. Otros países como Brasil tiene el color azul de la bandera, Argentina el naranja. Además, le vamos a poner anillos de colores, lo cual le da una identidad al individuo. Entonces, si uno marca muchos de una población y monitorea a la población, a los individuos anillados, puede saber, por ejemplo, tasas de mortalidad o supervivencia de la población a lo largo del tiempo. Durante el correr del día, la red de los científicos norteamericanos sigue sin dar resultados. Pero la técnica holandesa, adaptada por los uruguayos, logra capturar varios chorlos pampa. Sin embargo, la primera jornada llega a su fin y queda pendiente el principal objetivo, el chorlo canela. Ya veremos qué pasa. Encontramos a las aves, grupos importantes, pusimos la red. Por suerte pudimos capturar varios individuos. Estamos contentos, pero también sabemos que queda bastante trabajo y bueno, seguiremos mañana. Al día siguiente, el grupo concentra esfuerzos en la técnica que mostró mejores resultados. Así que Joaquín y Pablo cuentan con mano de obra especializada para armar su red. Lorena, por su parte, visita la comunidad de la Barra de la Laguna, 17 familias que dependen principalmente de la pesca. ¿Eso pescaron? Viste que acá hay un cosito que tiene pinchos por adentro. Por adentro. Entonces se lo sacas así con el cuchillo así y después lo pones a cocinar y tal. ¿Andrés? Andrés se retiró de la pesca para integrar el equipo de guardaparques, ayudando a conservar el recurso pesquero. La pesca artesanal es otra de las actividades productivas más importantes dentro del área protegida y mantiene a una serie importante de familias de pescadores que viven todo el año en la laguna. Entonces también es muy relevante acordar con ellos y conversar e intercambiar ideas con ellos de cómo hacer para que la práctica pesquera también sea más sustentable a largo plazo. Las zonas costeras sustentan la actividad del 40% de la población del planeta, por lo que son el escenario habitual de conflictos entre conservación y desarrollo económico. La principal amenaza que enfrentan las aves migratorias es la destrucción de su hábitat por el uso del suelo con fines inmobiliarios y la producción agropecuaria intensiva.
Una tormenta de verano amenaza con retrasar el trabajo de los ornitólogos. La lluvia hace imposible las capturas por el peso de la red mojada. Cuando el net es wet, es heavier y no va a volar tan bien. Also, if it's raining very heavily, we can't catch the birds because the feathers get too wet and they get cold. We're going to wait and see. Hopefully, the storm passes, and if it hasn't rained too much, then we can set the traps up again and try again. Maybe in 20 minutes. Hopefully. Se trata de una tormenta pasajera, así que los biólogos pueden retomar su trabajo. Los chorlos pampa continúan en el sitio y se han sumado varios chorlos canela. Recién vimos una bandada de unas 700 aves, seguramente chorlo pampa y quizá también algún chorlito canela, que estaban en el suelo, despegaron y volaron unos 300, 400 metros y aterrizaron en otra zona de pastizal. Chorlito canela. Características típicas, las patas amarillas y las alas bien largas, puntiagudas. Steven Jeserinak es un especialista en migraciones. Ha colocado sensores en cientos de individuos de muchas especies. Luego será el encargado de extraer y analizar los datos de intensidad de luz que registran los dispositivos. This is a geolocator. It's going to be carried by the bird for a year. The instrument keeps track of the time and the light level. So when we get it back and we download it to the computer, we can determine the time when the sun went up and the time when the sun went down. But the time is Greenwich Mean Time. And so the same principle that sailors use to determine longitude and latitude. If you know the time of the middle of the day or the time of the middle of the night, you can determine longitude on the Earth. And if you know the length of the day and the day of the year, you can determine latitude on the Earth. You know, we worry a little bit about, or we take care to make sure that we're not putting too much weight on the bird. There are regulations and we have to get a permit. The birds add a great amount of weight for migration in fat, much, much more than this weighs. So it's a little bit like taking a jar and strapping it to the side of your leg for a year. Okay. It's not nothing, but they can fly with it. All the work that we're doing is kind of falls under the term of migratory connectivity. You can't just work in one part of the world, that the whole world's connected, that these birds spend time in South America and Central America and in North America, and what happens in one part of the world affects the other parts of the world. So we've been trying to get that message across, and these geolocators allow us to understand that much better than we ever could before. Nosotros tratamos de involucrar a la comunidad local en nuestros trabajos para que ellos sepan lo que hacemos y puedan familiarizarse también con la fauna y así generar un vínculo directo con las aves y la biodiversidad de la Laguna de Arrocha, que en definitiva es lo que va a asegurar que lo sigan cuidando. Uno de los aspectos importantes dentro del plan de manejo es el programa de incentivo a las prácticas agropecuarias sustentables. Casi la mitad o más de la mitad de la superficie del área protegida son campos agropecuarios, donde la principal actividad es la ganadería extensiva, pero también se realiza algo de agricultura. Entonces era necesario llegar a acuerdos con los productores para generar algunos incentivos y para promover ciertas prácticas agropecuarias de manera de hacerlas cada vez más compatibles con la conservación de la biodiversidad. Y
El ecosistema pastizal, del bioma pastizal, a mi modo de ver, es lo que nos caracteriza al Uruguay como país. Es con lo que salimos al mundo a decir que somos el Uruguay natural y con lo que hemos colocado la carne, ¿no? Y eso nos ha hecho entrar en una cantidad de mercados que hace unos años no soñábamos que podíamos haber entrado, ¿no? Este sistema de producción sobre pastura permanente es sustentable desde el punto de vista ambiental, por supuesto, ¿no? Y desde el punto de vista económico también es sustentable porque el costo no es muy alto, es más bien bajo, ¿no? Entonces usted puede tener una buena producción con un costo bajo, lo cual le da una estabilidad muy buena al sistema en sí, al negocio también, ¿no? Y desde el punto de vista social y humano para uno también es más sustentable porque es una producción en la cual usted está tranquilo, hace una vida tranquila. No está angustiado porque tengo que sembrar, porque tengo que cosechar, porque tengo que en fin, porque tengo una cantidad de variables que me están presionando. No las tengo. Con el correr de los días, los científicos continúan capturando aves, colocando anillos y sensores. Pero llega el momento en que deben cerrar las actividades. Los recursos son limitados y el grupo de extranjeros debe continuar su ruta de trabajo en los países vecinos. Estamos cerrando la campaña de capturas y anillamientos por este año. Lamentablemente, por las condiciones del terreno y del ambiente, no pudimos capturar todas las aves que hubiésemos querido, pero capturamos varios individuos, lo cual posiblemente nos ayude a tener algunos resultados interesantes el próximo año. De todas maneras, la experiencia fue buena, siempre hay cosas positivas por sacar, en particular el hecho de haber conformado y consolidado un grupo de trabajo con colegas de otras partes del mundo, que seguramente nos ayude a seguir con esta y otras iniciativas. It was really interesting to work with Joaquin and Pablo and see how their Wilsternet work, and we try to adapt some of those things for our Wooshnets, but the Wooshnets don't seem to be working quite as well. It's been a very enjoyable experience, and we're looking forward to moving on to Brazil and Argentina and seeing what we can do there. Para mí uno de los aspectos más importantes también de por qué conservar estas áreas protegidas, estas lagunas costeras, es por la experiencia que uno tiene, o sea, cuando viene a visitar estas áreas. Estos lugares son zonas que se van conservando y que hay que mantenerlas para nosotros poder venir con nuestros hijos y nuestros nietos a conocer y a relacionarnos con la naturaleza, así como es la naturaleza, con sus sonidos, sus olores, sus colores, sus especies, sus animales, sus plantas. Entonces, yo creo que la experiencia que es intransferible de las personas que vienen a las áreas protegidas, la experiencia que se llevan cuando se vuelven, es algo riquísimo y es algo que tenemos que preservar también porque hace también a la calidad de vida. ¿Cuánto vale un chorlo? ¿Qué precio tiene una bocanada de aire limpio? Cuando los números mandan, es momento de calcular el valor económico de los ambientes naturales. Eso se puede hacer. Sin embargo, siempre vamos a subestimar el valor total, porque es imposible calcular el precio de una extinción. La puesta en práctica de la conservación no es sencilla, cómoda ni barata, pero es tarea de todos. Y como conocer nuestros recursos naturales es el primer paso para quererlos, ahora que ya viste este programa, el próximo paso es tener la experiencia de estar allí. Uno de estos días, hacé la valija y date una vuelta por Laguna de Rocha.